De siete leguas, que se mochen. Caray, necesitamos lubricar la garganta. Tú ni la usas, pero hay que lubricar la garganta. El estilo se me hace muy bonito, muy bonito. De madera, defensa, la parte de atrás, todo de madera. Completamente de madera rústica, como si fuera madera rústica. Cosas especiales, la personalización a todo lo que da. Muchachos, qué gusto verlos. Pórtense bien. Bueno, pues ya vieron todos los acabados que le dieron a esta camioneta. Estilo maderas rústicas. Pues algo muy especial para las demostraciones. ¿Qué hace? Bueno, 7 leguas. Un Volkswagen pickup, estilo pickup. Un Volkswagen combi, estilo pickup. Bueno, pues algo especial, algo sensacional de los amigos de 7 leguas. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Pues ya llegando a la estrella de la película. Bueno, pues déjenme decirles que definitivamente es amante de Ford. Mira nada más, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Un amante de Ford. Sí, muchas gracias. ¿Ese es tu auto de uso particular? Pues sí, es. ¿Eres forero o no vamos a declarar que eres forero? No, soy más bien chevroletero. ¿Cómo crees? Pero anda en Ford. Bienvenido, Martín. Salvador, Nica. Salvador y Salvador, ¿cómo están, muchachos? Felices. Todo bien, mi Nica. ¿Divirtiéndose? Akira, les van a más, feliz y contento. Mejor no se puede. Claro que sí, felicidades, qué gusto saludarlos. Gracias, bueno, un increíble ambiente aquí en el evento de Ayotlán, Jalisco, en el festival, quinto festival del auto clásico en Los Altos de Jalisco. Una cosa para recordar. Pues en el evento de Ayotlán, Jalisco, se dieron varios destapes y yo estoy muy emocionado de mostrarte este Volkswagen Sedán con un look californiano. Ve nada más esta ventana tipo safari, ventanas abatibles, equipo de sonido. Es un vehículo muy coqueto que es presentado en este evento con su canastilla muy californiana. Esta Ford, vamos a ver el año. Este es 79. Caja corta, todas sus molduras, rines deportivos, colores, combinación automática, perfecta. Caja corta de como la que están buscando. Mira el ranchero, pero esta camioneta que en algún momento los entusiastas empezaron a buscar porque sí trae un motor muy poderoso, pero tenía el manejo de un automóvil ya con sus rines de rayos personalizada completamente. Son parte de los vehículos que se presentaron aquí en el evento de Ayotlán. Otro Volkswagen Sedán que veo aquí, varios elementos que lo hacen como el estilo de la última edición. Vamos a ver si es una última edición original. Y al parecer sí. Bueno, pues ya le dan mucho cariño. Mira, la de Don Salvador. Emocionados con este destaque. Salvador Torres presentó esta camioneta, ya le hicimos video. Por cierto, esta camioneta está a la venta para que estén preparados. Les voy a compartir el video de esta camioneta al final de este. Perfecto. Otra K5 Blazer, que es la locura en Estados Unidos con los precios a los que han llegado este tipo de camionetas. Completamente restaurada, automática, doble tracción, con todos los accesorios de las versiones de lujo. Cosas muy especiales, otra Ford, esta debe ser como un 73, 74. Solo rines deportivos Rittler, caja corta, todas sus molduras. Pues se dejó venir todos los amantes de los autos, fanáticos, coleccionistas, entusiastas. Vamos a ver este Mercedes-Benz convertible con los rines. Siguiente destape, señoras y señores. Que traía el equipamiento tipo. Hacemos el siguiente destape, dice. Lorenzo. A los dos. Y a las tres. Pues muchos autos equipados. Con señoras y señores. Personalizaciones especiales. Una. Este otro Volkswagen Sedán. Qué bonitos colores. Personalizada. Y ahí viene uno de los cerezos del pastel. Destapado por Martín Vaca. Vamos a ver. La gente está entusiasmada con el proyecto de restauración de esta camioneta, pero es una cosa muy especial ya que le hicieron una imitación tipo madera. No puede ser. A ver, vamos a ver. Conversión, un aplauso fuerte. Hicieron una modificación estilo madera. De nuestro amigo. Es de los amigos de 7 leguas. Y está ahí el amigo Toño Banderín viendo. Martín Maca, necesito
está aceptada por el señor Toño Banderín, por Martín Vaca. Sí está bien hecho el jale. De siete leguas, que se mochen. Caray, necesitamos lubricar la garganta. Tú ni la usas, pero hay que lubricar la garganta. O sea, el estilo se me hace muy bonito, muy bonito, especial. De madera, todo de madera, defensa, la parte de atrás, todo de madera. Completamente de madera rústica, sí, como si fuera madera rústica. Preciosa, cosas especiales, la personalización a todo lo que da. Muchachos, qué gusto verlos. Pórtense bien. Bueno, pues ya vieron todos los acabados que le dieron a esta camioneta. Estilo maderas rústicas. Pues algo muy especial para las demostraciones. ¿Qué hace? Bueno, siete leguas. Un Volkswagen pickup, estilo pickup. Un Volkswagen combi, estilo pickup. Bueno, pues algo especial, algo sensacional de los amigos de siete leguas. Bueno, venimos a Yotlán al evento de autos clásicos y por supuesto grandes ejemplares como esta Cheyenne 89 y medio, que mucha gente no sabe que en el 89 hubo dos versiones, la mitad fue con el piso de madera y la mitad con el piso de acero, y esta es muy buscada porque ya es muy 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 parecida a la 90-91. Entonces Cheyenne 89 y medio. Tony, dale este teléfono, tú vas a querer venderla. 33-1810-8674. Échale un grito porque seguramente va a haber un amante de la Cheyenne que quiere una pieza así de original. Bueno, ahora vámonos a ver las camionetas que están en este evento y el especial de Ford, que tiene una exhibición muy emocionante. Cuando los eventos se hacen en Los Altos de Jalisco, pues se deja venir una gran convocatoria. Chécate esta Apache que está hermosísima. Y ahí trae sus rines de Camaro, su entarimado de maderas preciosas. Es la Big Window, una cosa muy hermosa. Ya trae la columna moderna. Este es 1955, un gran año para este frente. Qué cosa tan hermosa. Viejo, ¿esa ya traes con aire acondicionado? No. ¿No? Sí, ¿puedo abrirla? Pero ve nada más qué hermosísima, no, está hermosísima. La columna ya es de mecánica moderna. Así es. Bueno, Big Window, una camioneta muy buscada, luz hermosísima. Muchas gracias, amigo, por dejarme compartir esta camioneta. Bueno, pues estamos en Ayotlán, estamos viviendo cosas muy emocionantes con camionetas increíbles. No dudes en visitarnos en el evento de venta de autos clásicos el 12 de noviembre, allá en el Autódromo Apex de Avenida Mariano Otero. Y por lo pronto, bueno, pues muchas gracias por habernos permitido entrar hasta tu pantalla con este evento desde Ayotlán, Jalisco. Nos vemos.